Y grados. Está bastante agradable y es el preámbulo probablemente de la llegada de los sistemas frontales que se vienen y que ya están Sí, afectando el sur me del gusta país. Esa palabra, Connie, preámbulo, porque preámbulo es lo que se vive también en el Congreso, preámbulos son lo que tienen, ¿no es cierto?, muchos debates que están en curso y que probablemente van a ir tomando mayor fuerza, como aborto que puso el presidente sobre la mesa, pero también la reforma previsional, y donde empiezan a haber también algunas alternativas. Y tenemos en línea al senador Ricardo Lagos Weber, porque puso también una alternativa sobre la mesa en un tema como la reforma previsional que parecía totalmente congelado. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, pues. Muy bien, bien. ¿Cómo le va? ¿Usted en Valparaíso? Claro. Sí, pues, como corresponde. ¿Ah? No, sí, en Valparaíso. Claro. Solamente decirles que aquí también tenemos tiempo, ¿no? Meteorológicamente hablando. No, si lo decimos y nos escuchamos también allá, sí, en el 96.7. 11 grados nublado, para que informen de lo que pasa en Santiago. No. 13 grados de máxima tienen, eso sí, así que bastante más frío parece. Ya nuestro senador regionalista ya. No, tiene toda la razón. Pero bien nublado Valparaíso, pero no lluvia, sí. Y tampoco se ve la lluvia en los próximos días. No, la lluvia se viene al fin de semana, parece. Sí, así parece. Oiga, senador, partamos por la reforma previsional, que a ratos después de la cuenta pública hubo una sensación de que con esto que había presentado, esta sorpresa para muchos de la presentación del proyecto de ley o de la idea del proyecto de ley de aborto, peligraban los otros acuerdos y los otros proyectos de ley, como por ejemplo la reforma a las pensiones. Da la impresión de que eso no pasó, ¿cierto? Usted que está ahí metido adentro en las negociaciones, se había establecido un cronograma para poder sacar adelante la reforma previsional, ¿no se ha visto afectada por este ambiente de algunos, incluso el Partido Republicano que dijo que cortaba relaciones con el gobierno, ¿no se ha visto afectada por lo que pasó en la cuenta pública? No, aunque inicialmente la oposición, no sé si toda la oposición, pero parte de la oposición, dio la señal de ese camino, ¿no? De que con la propuesta de que se le pondrá urgencia el proyecto de aborto, entonces ellos van a, se echa a perder, se enrarece el ambiente. Hubo 12 diputados transversales de derecha, incluido RN, UDI, se pararon ofendidos como cabros chicos de la cuenta pública, se fueron. Yo creo que eso no ayuda en nada, no creo que nos deja mal hacia afuera. Y además me parece que cambiaron de opinión, ¿eh? Yo estaba conversando con ellos, veo sus declaraciones, participé en un debate televisivo con, por ejemplo, con el diputado Ondurraga y el diputado Guillermo Ramírez de la UDI de Bópoli. Y yo diría que estaba en otra postura. No, claro. Sí, los vi. Porque además no tiene explicación ante la opinión pública, ¿me explico? A uno no puede no gustar el aborto, pero no por eso no va a tratar de mejorar las pensiones a los adultos mayores en Chile, ¿eh? O va a paralizar la agenda de cosas. Entonces, a uno podrá tener opiniones como yo, que tal vez la oportunidad no fue la mejor, digamos, de hacer la cuenta pública porque genera estos ruidos, pero por favor, digamos, todo fue desmedido. Ahora, yo creo que fue sobreactuado. Todo fue desmedido, incluso el anuncio de aborto fue desmedido también. No, yo creo que el presidente lo a ver, si lo que genera es que, como se genera todo este enredo, ¿ah? De concentrar la atención, ¿verdad?, comunicacional en ese tema, es que no se puede hablar de ninguno, de rescatar todo lo que anunció el presidente y todo lo que sobre lo cual rindió cuenta. O sea, cuando llegó a la sección de lo que se había hecho en materia de trenes, de transporte ferroviario, cuando da la cifra económica, cuando explica cómo ha disminuido el tema de los delitos, al menos los datos que tenemos, los datos duros, ¿ya? Lo que se ha avanzado en una serie de temas, todo eso quedó fuera. No, se fue, no, como, no fue como un autogol, dice usted, senador. No, si no usa esas palabras, si no va a salir de crítica. Yo lo que sí he dicho públicamente es que creo que, no, si voy a cuidar, pues es que yo quiero sacar adelante la reforma. Ya, sí. Yo quiero que nos pongamos de acuerdo. O sea, no podemos farrearnos. Yo veo el diario ahora, vi una noticia que hay un grupo parlamentario que tal vez la desesperación, la amenaza, lo que quiera, señalan de que si no avanzamos rápido las pensiones en el Senado, se abre el camino de los retiros de pensiones nuevamente. Y yo le quiero decir que eso yo creo que es cierto. Así como dije en Chile Day, en Nueva York y en Toronto, no me acuerdo dónde, cuando señalé que había que buscar fórmulas,
y que yo, en la medida que se legislara todo de manera holística, integral, el tema de pensiones, y entendiendo la correlación de fuerzas que había, entendiendo que yo quiero el principio de solidaridad establecido en cómo se distribuye la cotización adicional del empleador, bueno, podíamos llegar a un 4-2. Tiene la chiricota del 5-1, ya, pero no importa. Pero ya, ¿y qué fue eso, senador? Sí, déjeme preguntarle, ¿qué fue eso del 5-1? ¿Por qué se lo pregunto? Porque el 4-2, y esto es en la distribución de la cotización extra del 6%, ¿cierto? Para que nos contextualicemos, era algo que uno podría haber escuchado del oficialismo, de senadores oficialistas. O sea, venía dando vuelta como fórmula. Sí, venía dando vuelta como fórmula, ¿cierto? Pero el 5-1 sí que es una novedad que nadie había lanzado. Entonces, ¿usted de verdad la lanzó como una posibilidad o fue para...? Mire, Ricardo Meve, presidente de la CPC, lo cual lo conozco hace 30.000 años, ¿ya? Me mandó un WhatsApp. Oye, ¿es verdad lo del 5-1? Mira, es verdad lo del 4-2. Lo que yo quería plantear es el siguiente. Lo que yo necesito, lo que creo que es importante para aquel sector que cree que el tema de solidaridad debe estar presente dentro de un sistema de reforma previsional mixto, ya de un sistema de seguridad social mixto, es que quede recogido el principio de solidaridad. No tiene por qué quedar en términos iguales, tal vez, porque tal vez no están las condiciones. Pero lo que no puede ser, y también esa es la parte que nos rescatan de lo que uno señaló, es que si no se recoge ese principio, es exigirle a un sector que renuncie completamente en lo que cree, ya, que claudique y que llegue a un acuerdo. Eso no ocurre en la vida. Entonces no va a quedar sin nada. O sea, el 5-1 es pensando, senador Lagos Weber, ese 5-1 es pensando que exista un gesto de que un 1% vaya a solidaridad, para que el corazón solidario pero no se pierda. Eso no va a volar, ¿entiendes? No, eso no va a volar. ¿Y el 4-2 va a volar? Yo creo que sí. Ya. Y ahí... Yo creo que sí, pero tiene que ser más que eso, ¿entiendes? Sí. Tienes que hacerlo luego. Ya, senador, un minutito para quedarnos en la fórmula para ir avanzando a lo que usted dice, porque esto es parte, como dice, de un acuerdo más grande. Esto no es solamente si cuatro para allá, dos para acá, sino que hay una reforma que es bastante más compleja, bastante mayor. Pero el 4-2 es entonces podríamos fijarlo como la línea roja para el oficialismo, porque lo que rondaba ayer era la pregunta de si el 5-1 propuesto por Lagos Weber, eso es lo que uno escuchaba, era capaz, digamos, de destrabar el proyecto de reforma previsional. Entonces, pero veo que por lo que usted dice, y usted sabe que eso no va a volar el 5-1, pero sí el 4-2, que significa que hay un 2% que cómo se reparte, porque el problema, por ejemplo, del 5-1, yo lo hablé con la ministra de Trabajo el día de la cuenta pública, y claro, me dijo, pero es que el 1% no alcanza para nada en términos de solidaridad. Sí, todo de acuerdo, perfecto. Solamente yo quiero nuevamente llamar a mirar esto de la siguiente forma. Y todo el planteamiento mío era, necesito, además en este momento yo no represento al oficialismo, ¿eh? Entonces yo hablo con Lagos Weber, digamos que soy del oficialismo, pero... Sí, pero, usted es una persona clave en la negociación. Yo soy más modesto, yo me siento que colaboro en este proceso, esto está en la Comisión de Trabajo, yo estoy en Hacienda, va a llegar a Hacienda en algún minuto, bien, fantástico, y mi único grano de arena en esto es, y el mensaje no era para los míos, el mensaje era para la vereda al frente. Oiga, así, cabro, pongámonos de acuerdo, ¿da? Dejen espacio para que mi visión también esté recogida en la reforma, que es el concepto de solidaridad desde la cotización, ¿ya? Y de lo contrario, no solamente vamos a tener reformas, vamos a tener más proyectos de retiro de fondos de pensiones. Yo les digo lo siguiente, la diputada Pamela Giles presentó hace poco uno. Sí. Yo no descarto que el año que viene, en agosto, presenten otro. El actual yo creo que es posible contenerlo, pero el año que viene, en agosto, a dos meses de la elección parlamentaria, eso ya es titánico. ¿Ah? Titánico. Y... Entonces, ¿por qué vamos a exponernos todos a eso? ¿Y qué lo hace pensar que una propuesta que no deje contento a todos, porque también veo, por ejemplo, a senadores como Daniel Núñez, que le parece que el gobierno lo que tiene que hacer es reponer el 3-3, y no que está en el proyecto original, exactamente, y no moverse de ahí, qué lo hace pensar que el hecho de llegar a un acuerdo, que a lo mejor no va a ser del todo, comillas, tragable para la derecha o para la izquierda, podría detener un nuevo retiro? Y le planteo un nuevo retiro porque terminó siendo parte como de una herramienta de campaña del mundo político para poder conquistar voluntades ciudadanas. Oye, yo no tengo cómo probarlo, pero yo tengo el convencimiento que varios parlamentarios y más de un senador o senadora hizo campaña
en la elección parlamentaria pasada en base al retiro que se iba a aprobar en diciembre. ¿Se acuerdan? Uh-huh. ¿Ah? Bueno, entonces, eso es una realidad de porte de varias catedrales, no de una, de varias catedrales. En consecuencia, si uno quiere desactivar eso, tiene que avanzar en la reforma. Entonces, mi mensaje, mi famoso 4-2, que algunos creen que es para tirarle el piso al oficialismo o de reblandecerse, es señalarle que el argumento del 4-2 es el contexto de que yo hago un esfuerzo, yo, Dago Weber, de ver cómo financio también la solidaridad, porque como tiene razón la ministra Jara, muy probablemente si nos ponemos a ver los números en detalle, claro, no va a alcanzar mucho, vamos a tener que igual conseguir, bueno, igual hay que conseguir recursos para aumentar la PGU a 150 mil pesos, hay que tener para eso más recursos, seguro, claro, puede tener el dividendo de crecimiento, que la economía crezca más, yo recauda más, que gasto mejor lo que tengo, ay, no tenemos entonces democracia viva, etcétera. Todo eso lo puedo hacer, pero no va a alcanzar. Eso es inescapable. Son esas verdades incómodas. Entonces, Y si nosotros no lo resolvemos nosotros los que estamos sentados en el Parlamento, va a venir alguien de afuera a decir cómo lo va a resolver. Claro. Y ahí sí que tenemos un populismo. Yo no, y no siquiera de izquierda a derecha, un populismo nacionalista, vaya a ser un proteccionista, que va a decir que no, que ahora pura AFP estatal, no tengo idea. Entonces, ante eso... Y la dificultad ¿cómo mayor... ¿Cómo tener la madurez si hemos sacado tantas cosas? Sí, sacamos la... royalties de la minería, que costó un kilo... Pero lo sacamos. Sí, pero la dificultad mayor, senador López Weber, a su juicio, la va a encontrar solo en la oposición, que ha dicho que no le parece porque la mayoría ciudadana no está de acuerdo con poner un porcentaje en ese fondo solidario, o lo ve en sectores más de izquierda de la misma coalición a la que usted, en la que usted habita. No, o sea, las dificultades están distribuidas transversalmente, pero yo sigo creyendo, tal vez por mi experiencia pasada, es que hay un espacio dentro de un, si usted quiere, un core, un centro de gravedad en la toma de decisiones de la política que pueda ayudar a enfrentar esa visión en la medida que se haga con una buena explicación, que se vea una voluntad de interés de sacar adelante esta reforma. Los chilenos y las chilenas no somos lesos, ¿ya? Entendemos las cosas cuando se explican bien y cuando se ve a un grupo amplio poniéndose de acuerdo en un tema y explicando los beneficios que va a tener y por qué se hace así, ¿ah? Y por qué todos tuvieron que ceder en algo. Eso, créame que yo entiendo, yo creo que el grueso de nosotros los chilenos lo entendemos bien rápido lo entendemos. ¿Ah? Si el tema es cuando nos quedamos ahora como que le ponemos urgencia a algo y no pasa nada. Ya. Estamos conversando con el senador Ricardo Lagos Weber, senador del PPD. Senador, y ya, usted que está ahí metido adentro de las... Claro, usted no está en la Comisión de Trabajo, pero está viendo en qué están las negociaciones. ¿Está optimista de que se va a poder lograr un acuerdo en la reforma de pensiones y que se va a poder votar, por ejemplo, como se había pedido durante el mes de junio, al menos, la idea de legislar? Sí, tengo que ser optimista. Además que soy optimista. Aunque me entierren con una sonrisa en el rostro, pero creo que vamos a... Ya, pero ese optimismo tiene argumento, base real. Sí, para mí el argumento base real es que hay conversaciones permanentemente. ¿Ah? Yo veo la disposición, o sea, yo le digo, el proyecto del oficialismo, partía con el famoso, para reducirlo a la cotización, la discusión, sí, ya, para caricaturizarlo un poquito, partió con 6-0, 6 a la solidaridad, 0 cuenta individual. Y la oposición dijo, no, 0-6. Y esto, incluso lo encuentro el presidente Piñera. En algún minuto se avanzó al 3-3 y lo que son las cosas de la vida. En el gobierno anterior, el 3-3, forchazado por la izquierda, por mezquino, ¿ah? Y la derecha lo firmado José Rao, dada la situación que teníamos, ¿ya? Y hoy día yo creo que al revés. Claro. ¿Ah? Entonces uno dice que Daniel, que además colega mío de Daniel Núñez del PC, sí, dice que quiere reponer el 3-3. Que es un minuto no encontrar poca cosa. ¿Ah? Y la derecha no dice que no, por ningún motivo. Entonces yo sostengo que hay espacio para este entendimiento y no tiene que ser el 3-3, pero tampoco nos pasemos de vivo. Sí, pero Evelyn Matei ha dicho, senador Lagos Weber, ha sido muy clara, dice, para aprobar una mala reforma, mejor no la aprobemos. Y lo dice porque también hay un recuerdo fantasma que da vuelta en sectores de la oposición de que se aprobaron algunas leyes en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, como la reforma tributaria, que han dicho que no fue buena para el país. Entonces, también es cierto que hay una figura como Evelyn Matei, la muy probablemente candidata presidencial, que advierte y dice, para un mal acuerdo, mejor no llegar a acuerdo. Bueno, yo discrepo
o habría que sentarse a conversar por qué es un mal acuerdo. ¿Por qué puede ser un mal acuerdo llegar a un entendimiento al que se trata de lograr simultáneamente mejorar las pensiones de los futuros jubilados en 40 años más en Chile, ¿ya? Y se establece un sistema por el cual podemos mejorar las pensiones actuales, no solamente vía la PGU, ¿ya? Entonces, yo creo que hay espacio para eso. O sea, hay muchos técnicos que dicen que hay espacio para eso. No estamos hablando de gente extrasistema, ¿ah? O no. Uh-huh. Yo, y en ese sentido, yo, si fuera, bueno, no soy Evelyn Matei, a quien además conozco también hace muchos años, yo creo que en esto, si ella tiene aspiraciones reales de conducir Chile, sería tanto mejor llegar con una base resuelta en el tema de un pacto fiscal, en un tema tributario, para dedicar tiempo y energía política que va a necesitar cualquier presidente en Chile, el próximo gobierno, para abordar los otros temas que tenemos pendientes estructurales. Entonces, no llegar con esto arrastrado. Esto, si la democracia no resuelve el problema, alguien lo va a resolver, o los chilenos van a creer que alguien se lo va a resolver. Yo, me cuesta creer que no haya disposición. Senador, se nos acaba el tiempo, pero quiero preguntarle una cosa más sobre otro tema que aparece. Usted el año pasado fue con el presidente a China, ¿cierto? Sí. Y con esa, en esa visita de Estado. Y el embajador de China en nuestro país ayer, que fue a una reunión a la Comisión de Economía, entiendo, dijo, a raíz de las sobretasas por el acero, dijo primero la relación entre China y Chile se basa en el respeto mutuo y las ganancias compartidas, y dijo la medida adoptada por la Comisión Antidistorsiones no coincide con los hechos y contraviene el consenso alcanzado en la reunión entre ambos jefes de estados el año pasado. ¿Qué reflexión le merece esta declaración? Que aparecen como un poquito como una especie de advertencia, porque además antes dijo que China era, digamos, el principal socio, que es verdad, digamos, exportador nuestro. Usted estuvo en ese viaje. ¿Usted sabe si hubo un acuerdo, un consenso alcanzado entre el presidente y Xi Jinping sobre este tema, sobre las sobretasas del acero? No, yo dificulto que hayan hablado sobre las sobretasas del acero. Hubo una reunión más privada que tuvo el presidente a nivel de mandatarios, digamos, que no estaba toda la delegación, pero eso no, yo dificulto que sea así, o yo no conozco, ¿sabes? Eso así. Dicho eso, ayer el embajador de China estuvo también en la Comisión de Relaciones Exteriores, de la cual yo no soy parte, pero me colé ya para escuchar al embajador, y él dijo más o menos lo mismo que usted ha dicho y que está recogido en uno de los medios nacionales hoy día, creo que en Economía y Negocios, Mercurio, con harto detalle, ¿ah? Y yo puedo coincidir que lo que señalaste recién respecto a su afirmación, pero él agregó que tenía que ser una relación justa y equitativa también. ¿Ya? ¿Y eso no? Y entonces, justa y equitativa es que para eso hay instituciones, tanto en el Acuerdo Bilateral del Libre Comercio y como las normas supletorias de la Organización Mundial del Comercio, ya sobre la materia de política de, ¿cómo se llama?, de la política de defensa comercial. Y Chile ha aplicado la misma normativa que tiene vigente desde hace ya más de 25 años, ¿ya?, con las mismas instituciones. Si China, y está en su derecho China, sostiene una vez que termine la fase de investigación y las medidas transitorias que pasa a partir de septiembre, y ahí va a estar toda la información disponible, ellos pueden gatillar los mecanismos bilaterales dentro del tratado o recurrir incluso a la Organización Mundial de Comercio, ¿ya? Lo cual a mí no me gusta, yo preferiría que lo resolviéramos bilateralmente, pero tienen todo su derecho a hacerlo, y en ese sentido lo de justa es que se aplican las normas que tenemos vigentes entre los dos países, y lo equitativo es que yo entiendo que a juicio de la Comisión de Instrucciones, que yo no tengo por qué poner las manos al fuego porque no conozco los datos, los detalles, sostienen de que es equitativa porque se aplican las normas de la Organización Mundial de Comercio y la del Tratado Bilateral. Cuando uno ve que o siente que hay amenaza o daño, y Chile aplicó medidas de salvaguardia que son temporales, que pueden extenderse por un año, y falta todavía ver si la investigación por dumping es efectiva o no. Sí. ¿Ya? De todos modos, bueno, tenemos que cerrar el Senado en la COFEBER. Es un socio comercial que hay que mirar con cuidado. Por eso le digo. Pueden haber muchas instancias protocolares con China, pero quizás probablemente con un socio como China es mejor llegar a buenos acuerdos desde las mesas de la política. No puedo no estar más de acuerdo con esa afirmación. Pero uno también a veces tiene que tomar decisiones, ya cuando cree que le asiste la razón también, y sopesando los costos, ¿eh? Chile en el pasado, para guardar las proporciones, pero cuando estaba el tema de Naciones Unidas, Consejo de Seguridad, la guerra de Irak, que Estados Unidos pedía el apoyo de Chile para que le diera el visto bueno, el apoyo para invadir Irak,
Chile no lo hizo en su oportunidad. Y todos se señalaron que esto iba a ser un costo enorme con Estados Unidos, que no íbamos a firmar el acuerdo de libre comercio, que estaba en plena negociación. Pero bueno, Lago entendió otra cosa, mi viejo, y porque se prefirió velar por el multilateralismo, ¿ya? Por las Naciones Unidas. Pero bueno, en este caso no exageremos tanto. Hay una investigación en curso y China tiene toda la posibilidad de, y su abogado, representado en Chile, de pedir reconsideración y reclamar de eso. ¿Ah? Y si Chile está equivocado, no van a pedir compensaciones. ¿Eh? Ojo. Claro, ojo con eso. Sí, senador Ricardo Lagos Weber, muchas gracias por esta conversa. No, ya disculpen, me extendí los temas que me gustan. Ya. Sí, okay. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Bueno, si saben cómo me pongo, para que me entrevisten. Ya, okay. Buenos días. Bien, ¿eh? Chao. Chao.